Egunon, lagunok, buenos días. Bueno, gure, atzo gure sailburu ordeak, ba, esandakoaren arira, ba, ikuste duzue, ba, programa honetan, bi orduko monologo bat daukadala. Bi ordu. Baina, bueno, gehitxo izango da. Eta guk teknikan beste erabatea egiten ditugu lanak, eta gure ba, baloreen artean ba, dauzkagun gauzak alde batetik handa ba, elkarlanian lan egitea. Elkarlana da guretzako teknikan printzipio garrantzitsu bat. Eta horrekin, ba, bizkortasuna baita ere, ze mundu globalizatu honetan, ba, mugitu beharra daukagu, gauza berriak egin beharra dauzkagu, eta bizkor ibili beharra daukagu baita ere. Eta horretik gaur, nahiko atzerapenarekin, bizkor ibili beharra daukagu danun artian, ze plantilla ona daukat laguntzaile moduan. Eta horretarako behar da, ba, sormena, behar da, ba, ekimena, iniziatiba, ekimena, gauzak egitea. Atzo esate zuen gure sailburu ordeak, Jorgek esate zuen, ideiak ekintzarik gabe ikerketa. Ekintzak ideiak gabe kudeaketa. Eta ideiak gehi ekintzak ba, berrikuntza. Ba, teknika hori da. Ideiak gehi ekintzak. Guk gara egitekuak. Guk egin egiten ditugu. Askotan galdetzen didate, beste erkidegotatik etortzen den ba, personak eta hori, ba, nola otu zitzaigun, nola okurritu zitzaigun teknika sortzea. Eta 2004 urtean, ba, Jorge eta biok gobernuan ginela, ikuste genuen zenbait ikastetxe gauza desberdinak egiten zituztela, gauza berriak, ikastetxeak desberdin du egiten zirela besteen gandik, eta hori oso ona izanik, esate genuen, hori oso ondo dago, baino bi, hiru, lau ikastetxe on, beste batzuk erdi mailakoak, eta beste batzuk ba, kaskar xamarrak, zergatik ganez dugu egiten sare osua, ba, izatea, ba, sare guztiarentzako lan egitea, eta berrikuntza danentzako izatea. Orduan, gure erronka, teknikaren erronka da, gauza berriak ba, begiratu, oia, gauza berriak nun sortzen diren begiratu, ikusi gauza berria sortzen direla toki askoetan, gure ikastetxetan ere bai, enpresa aurreratuetan ere bai, ikerketa zentroetan ere bai, zentro teknologikoetan, unibertsitatean. Beraz, oso garrantzitsua da behaketa hori edukitzea, vigilantzia hori egitea. Gero guk egin behar duguna da proiektu horiek jaso, ideia horiek jaso, eta gauzatu. Eta hori da, ba, teknikak, horre erdian azaltzetan, teknika honek egiten duguna, elkarlanean. Eta beste pauso garrantzitsu bat da transferentzia egitea. Hori izan behar du gure ikastetxe guztientzako, gure ikastetxe guztientzako, baina baita ere beste enpresa edo beste erkidegoetako ikastetxeetako irakasleei formakuntza hori emateko aukera. Eta nola egiten dugu lan? Ba, hemen ikuste dituzuek, guk teknikan dauzkagu dinamizatzaile batzuk, hemen batzuk hemen daude, eta dinamizatzaile horiek gure ikastetxeetako irakasleekin lan egiten dute. Guk, gure proiektu desberdinetan, 200 da gehiago irakasle erabiltzen ditugu gure proiektuetan. Irakasle horiek, ordu batzu dauzkate, ba, beraien ikasgaiak emateko, eskolan noski, eta beste ordu batzuk gure proiektuetan egiten dute lan, teknikako. Eta, azkenian, oitanak kudeatzeko sistema eraginkor bat eduki behar dugu. Eta sistema hori, gure prozesuak, jakin dezazuen, gure prozesuak ere ikastetxeei eskatzen diogu kudeaketa, kalidadeko kudeaketa bat izatea, eta gu ere, ba, hemen gaude, gure
hau da gure zeilua, hemen gaude 176.000 bikin, eta gure prozesuak hauxe dira. Alde batetikan, behaketa hori, vigilantzia hori, nun sortzen da berrikuntza. Sortzen den tokira, areagoaz, esan dudan bezala, gure dinamizatzaile eta kolaboratzaileekin. Erabaki behar ditugu ze proiektuak. Proiektu asko sortzen dira. Aurten 140 proiektu aurkeztu dira ikastetxe publikoetan, beste 60 ikastetxe hitzartuetan, 201 proiektu kudeatu ditugu nolabait esateko. Baina gero, sailburu ordeari eskatu behar diogu, ba, proiektu idanak egiteko, ba, behar dan dirua eta behar dian orduak eta bar. Orduan, oso garrantzitsua da. Proiektuak kudeatzen ditugu, eta transferentziarena ba, noski derrigorrezkoa da. Guk bi indar nagusi dauzkagu garrantzitsuak. Alde batetikan, sailburu ordetza bat dugula hezkuntza sailean, horrek ematen digun ba, ziurtasuna eta pisua hezkuntzaren barruan, eta bestaldetikan gure ikastetxe bai publiko eta hitzartuekin sortu dugun sarea. Eta hori da, horrek ematen digun indarra, horrek eramaten gaitu gure berrikuntza guztiak enpresa txiki eta ertainetara iristeko modua. Eta esan dudan bezala, honek sistema horrek behar du kalitateko sistema bat edukitzea. Eta orain hasiko naiz, ba, Mertxei eta Isidroi eskatuko diet ba, urreratzeko, nerekin hitz egiteko pixka bat, ba, hemen erdian itzengo dugu. Ba, gure... Bai, pasetako. Barkatu, bai. Berdea. Bai. Gure ikastetxetan, urte aspalditikan hasi ginen kalitateko sistemak eta hori ezartzen, ba, horrelako antolakuntza bat ba, danok ezagutzeko. Orduan, Mertxe, pixka bat azaldu iguzu, teknikatikan eta ikastetxeetatikan ba, egitegun lana eta egiteko daukaguna. Gehien bat egiteko daukaguna. Erderaz. Erderaz. Bueno, buenos días a todos. Os voy a comentar muy brevemente el momento actual en el tema de calidad, gestión, mejora continua. Lo que hemos hecho hasta este momento... ¿Serekin? Ah, esa, aurrekoa. Amén. Bueno, en el área de mejora continua nos hemos centrado durante todos estos últimos años fundamentalmente en trabajar con los equipos directivos de los centros de formación profesional para darles el apoyo que ellos hayan ido necesitando para poder desplegar su propia estrategia. Cada centro es el que determina cuáles son sus objetivos, pero nuestro trabajo es apoyarles dándoles recursos, dándoles productos que sean sencillos de utilizar y que les permitan ir viendo cómo evoluciona su gestión, cómo evoluciona su estrategia y cómo van alcanzando o hasta dónde van alcanzando sus objetivos. Entonces, el trabajo se ha centrado mucho, como veis en esta diapositiva, en, primero, trabajar con un marco de referencia de excelencia en calidad, que es un marco propio del País Vasco, pero aprobado por EFQM, la European Foundation for Quality Management, lo cual nos permite saber que estamos trabajando contra un referente de excelencia reconocido internacionalmente. Este marco lo que hace es darnos, sobre todo, el marco conceptual contra el que luego vamos a ir diseñando los sistemas de gestión que vayamos a necesitar en función de cuáles sean las estrategias de los centros. Si bien es verdad que partimos para facilitarles el trabajo de un diseño, de un sistema de gestión por procesos que ya les da una primera base con la que luego van a adecuar a los procesos que cada centro haya determinado que necesita desarrollar para poder alcanzar los objetivos previstos. Además, como una evolución de ese sistema, contamos también con un sistema integrado que recoge, bueno, el sistema de gestión por procesos está diseñado de forma que además responde a los requisitos de la ISO 9001, porque ha sido una política del departamento, en concreto de la Viceconsejería de Formación Profesional, que siempre hayamos ido, digamos que contra un examen externo, contra un referente
reconocido internacionalmente. Por eso se han diseñado pensando en que respondan a requisitos de ISO. Y en el tema de la integrada, pues también a medio ambiente y a prevención de riesgos. Y por último, el último proyecto en el que hemos estado trabajando, pero que ya es un producto que está en transferencia, es un diseño de una metodología de mejora Lean que nos ha permitido identificar aquellos conceptos, herramientas que se usan en la cultura Lean al ámbito educativo, y es el trabajo en el que hemos empezado a trabajar en estos últimos años. Como resultado, bueno, pues tenemos una serie de números, no me voy a detener para nada, porque creo que en este momento ya no es lo importante, esto ya está, y ahora se trata de tirar hacia adelante y vamos a ver cuáles son nuestros nuevos retos. A la hora de identificar estos nuevos retos, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en el ámbito de la gestión, que es en donde nuestra área se mueve. ¿Qué necesitamos? Sí. ¿Qué necesitamos? Tener equipos directivos que puedan responder con agilidad, con rapidez a las tendencias nuevas de los mercados, que puedan tener estructuras de organización de los centros flexibles que les permitan adecuar lo que tienen en cada momento a sus nuevos objetivos. Y, sobre todo, que esto tiene que estar fundamentado en sus personas, que son, como lo ha dicho antes Iñaki y creo que lo dijo ayer Jorge, todos lo vamos a repetir, esa es nuestra mayor fortaleza como sistema. Las personas con las que contamos, y en concreto yo desde el ámbito con el que más me muevo, que son los equipos directivos, pues contamos con gente muy comprometida y que lo da todo. Entonces, a partir de ahí, hemos definido 5 ámbitos que serían en los que vamos a trabajar, en los que ya estamos trabajando en algunos casos. Primero, fundamental para nosotros, es el tema del relevo generacional. Y es un tema que se está repitiendo y no es que estuviese hablado para nada. Pero yo creo que es un riesgo que estamos viendo, que al mismo tiempo es una enorme oportunidad. Porque nosotros contamos con equipos directivos en la mayoría de los centros, con personas que llevan mucho tiempo, que han tenido un proceso de aprendizaje a lo largo de los años, que tienen un caudal de conocimiento, de experiencia, que si no lo gestionamos bien el paso a la nueva generación, pues corremos el riesgo de que se pierda. Pero por otra parte, es una grandísima oportunidad porque nos está entrando gente en los equipos directivos de una generación mucho más joven que trae casi de casa otras competencias que los que somos más mayores ya no teníamos. Con lo cual, si somos capaces de apoyar a los centros en este relevo generacional, creo que el sistema puede salir muy fortalecido. Uno de los aspectos básicos en este relevo generacional, además, es el tener en cuenta cuáles son los comportamientos, las competencias que están asociadas al liderazgo 2030 y que se están identificando a nivel mundial, por ejemplo, a través de las megatendencias globales. Con lo cual, bueno, ese sería un aspecto. Segundo aspecto en el que hemos empezado a trabajar, incluir todos los temas de responsabilidad jurídico y social en los sistemas de gestión de los centros. Esto no quiere decir que no se haga, pero se hace de una manera no suficientemente ordenada e integrada en el sistema. Se trataría de que seamos capaces de integrarlo. Tercer aspecto, los modelos de gestión tienen que evolucionar. Necesitan adecuarse a esas nuevas tendencias, a esas nuevas necesidades y, además, queremos trabajar con métodos avanzados de mejora, sobre todo basándonos en esto que ya hemos empezado a aprender de posibles herramientas de la cultura Lean, que nos están abriendo muchas ventanas de posibles caminos. Y por último, pero no menos importante, también desarrollar un trabajo en colaboración a partir de un encargo de la Viceconsejería de apoyo en la evaluación de todo lo que es nuestro sistema de formación profesional. Por ejemplo, simplemente por 2 líneas. En el tema de relevo generacional, ¿cuáles van a ser, cuáles están siendo ya nuestras líneas de trabajo? Hacer planes específicos para cada centro, porque cada centro necesita cosas diferentes, en principio. Hacer formación a los equipos directivos nuevos y luego trabajar en la parte de compartir a través de la difusión de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si hablamos de los temas de responsabilidad jurídico y social, tenemos un ámbito de vigilancia para nosotros muy interesante, que es que ya somos miembros del Comité Técnico Internacional para una ISO 21001 que está centrada en gestión de centros educativos. Esto nos va a permitir tener conocimiento de muy primera mano de, bueno, por dónde pueden ir
algunos requisitos que además, como tiene algunos aspectos relacionados con temas éticos, con temas de propiedad intelectual, de protección de datos, nos abre campos de trabajo. Nuestro trabajo sería ver cómo integramos esos requisitos en los sistemas, posteriormente hacer acciones formativas y al final desarrollar nuestras redes. En el tema de la evolución del modelo, en principio, ir determinando nuevos métodos, métodos que sean más ágiles, sobre todo, que sean cada vez menos burocráticos y más que vayan al meollo de la cuestión, y apoyar a los equipos directivos en lo que necesiten para ir adecuando sus sistemas de gestión. Métodos avanzados de mejora, sobre todo nos estamos centrando en este momento en la aplicación de herramientas Lean. Ya hemos empezado a hacer algunos talleres, por ejemplo, cómo usar la herramienta del mapa de valor para dotar de mayor eficacia, eficiencia, actividades, procesos que se están desarrollando en los centros y que están teniendo muy buenos resultados. Y hemos empezado también a colaborar en algunos proyectos internacionales relacionados con este tema. Y, por último, lo que hablaba del apoyo a la evaluación del sistema, que se trataría de colaborar, definir qué elementos tiene que tener, colaborar en la evaluación, apoyar en el conocimiento que nosotros podemos tener desde el área en estos métodos avanzados y, sobre todo, una y otra vez, repito, compartir las buenas prácticas. Pueden ser comunidades de prácticas, pueden ser pequeñas redes, pueden ser redes online, pueden ser jornadas de presentación, pero sí estamos muy empeñados en que compartamos entre todo esos aprendizajes que hemos ido haciendo. Y voy a terminar y le voy a dejar a Isidro que puede contar cuál ha sido su experiencia en el apoyo que le hemos dado desde el área. Egunon eta mil esker mertxe. Ai, ez berbat. Eta baita ere eskerrak eman teknikari, aukera hau emateagatikan, pixka bat gure esperientzia pixka bat azaltzeko. Kontestuan jartzen zaituztet, 2016 urtean zuzendaritzara iritsi nintzen, 360 ikasletako ikastetxe batera, 71 irakasle, eta 5 familia profesionaletako ikastetxe batea, Usurbilgo lanbide eskola. Iritsi nintzenean, bi elementu nagusi ikusi nitun, alde batetikan, zuzendaritzako bi kide nagusi jubilatu egiten ziren, alde batetik zuzendaria eta bestea kalitateko arduraduna, eta gero baita ere, Jorge Jauna atzetikan, edo lanbide heziketako laugarren euskal planean, zuzendaritza estruktura aldaketa bat eskatzen zuen. Hortikan abituta, eta gauza horiek ikusita teknikara joan ginen laguntza eske, orduan hobekuntza jarraiko departamentuan laguntza eskatu genuen, garai hartan Rosana eta ikusten dut eta mil esker orduan emandako laguntza gatikan, Usurbilgo lanbide eskolarentzako plan berezi bat egin zan. Non plan horretan, lehendabiziko gauza zan, ikastetxea nolakoa zen aztertu, nora iritsi nahi genuen definitu, ibilbide horretan ze aldaketak egin behar genituen, bai prozesu gestioetan, eta bai beste aldaketak eta definitu, eta gero ja formakuntza plan bat egin, eta gero azkenik formakuntza plan hori egin ondoren, irakaslegoen artean kultura zabaldu. Azkenean ikusi genuena izan duzan, aldaketa sakon bat egin beharra geneukala, aldaketa disruptiboa gaur egun erabiltzen den hitza, eta horretarako teknikari eskatu genion laguntza. Non, helburuak, lanbide heziketako helburuak definitua daude, teknika daukagu, helburu horietara iritsi ahal izateko laguntza. Eta mil esker, eta nire hori da nire esperientzia. Ez ondo. Bueno, me dejan más.